Señoras y señores, ya tenemos en imágenes a la categoría C, Campeonato Oficial Virtual de la Promocional del Atlántico. Alberto Carlos, una vez más nos convoca el Autódromo Municipal de Dolores. Y un campeonato muy entretenido, el de la especialidad C de la Promocional del Atlántico, porque hay unos chicos que vienen muy rápido, chicos que se han adaptado a lo virtual y viene con un campeonato muy, pero muy entretenido. Recordamos que la fecha anterior el triunfo fue para Rodrigo Buente. Exacto, en la primera fecha ganó Bernardo Fucci, que fue en Mar del Plata. La segunda fecha en Balcarce ganó Rodrigo Buente. Y un campeonato que está muy, pero muy peleado con una variedad, una diversidad de protagonistas. Esto es muy lindo, ¿eh? Como decimos, como lo has dicho vos, Alberto, no son pilotos del automovilismo, pero sí tienen mucha experiencia estos corredores en simuladores. Bien, salimos a clasificar con uno de los protagonistas. Colaboran con la realización del campeonato virtual de la categoría promocional del Atlántico. Servicio Mecánico Di Stefano. Servicio Mecánico Multimarcas en Avenida Jacinto Peralta Ramos, 1581. Nutribón, el alimento para tu mascota. Nutribón les hace bien. Representante de Ollas Essen en Mar del Plata, señora María, contactate al 223-533-5828. Andanas, semillas forrajeras, junto a sus pilotos Leonel y Agustín Tambacio. BRK Sim Racers, organizador de carreras virtuales de kart, comunicate al 223-436-8724. Castaño, tornería agroindustrial, en Avenida San Martín 3334, Balcarce. Señoras y señores, ya están ubicados los autos que componen esta primera prefinal de la categoría C en Dolores. Vamos a contarle a la gente cómo está conformada la grilla y quién hizo la pole, Alberto. La pole la hizo Martín Vergese en esta tercera fecha en Dolores del Campeonato C. Segundo quedó Juan Ignacio Ciprián, tercero Rodrigo Buente, cuarto Simón Volpi, quinto Federico Landa, sexto Darío González, séptimo Bernardo Fucci, octavo Ezequiel Marchesán, noveno Agustín Peluso, décimo Galo Lazarte. Luego quedaron Martín Regines, Santiago Fernández, Diego Martínez, Pedro Barrio y Juan Ignacio Verón. Muy bien, cuando los autos van en la vuelta previa, quiero decir que siguen manteniendo una muy buena performance tanto Martín Vergese como Rodrigo Buente, Juan Ignacio Ciprián y Simón Volpi. Simón Volpi, el hijo de mi amigo el Tordo Volpi de Olavarría, que es un pequeño piloto de kart y que realmente maneja muy, muy bien, ¿eh? Vamos con la grilla de esta primera prefinal, que lo tiene a Martín Vergese y a Rodrigo Buente en primera fila. Federico Landa y Bernardo Fucci en la segunda.
Agustín Peluso y Martín Regini en la tercera, y Diego Martínez y Juan Ignacio Verón en la cuarta. Y Martín Vergese, que es integrante del Vergese Competición, junto con su papá Fito Vergese, y también Agustín, el peinador Agustín Vergese. Bueno, allí van, va el Renolito de tu amigo Rodrigo Buente, el hijo de... De Eduardo, de un Eduardo abrazo Buente. Eduardo también. Bueno, señoras y señores, ahí van por la rectita corta de la zona de los boxes, van a entrar en la Viborita y en cualquier momento se pone en marcha esta primera prefinal. Esta es la tercera fecha del campeonato oficial virtual de la promocional del Atlántico categoría C. Vamos a ver, Alberto, vienen... Vienen, parece, no vienen muy bien acomodados, ¿eh? A ver, ahí se acomodan. Y se larga, sí, se largó. Se va a largar, señoras y señores, se va a largar, se largó. Pica en punta Martín Vergese, segundo Rodrigo Buente, tercero Bernardo Fucci. Allí están los tres bastante juntos, esperemos que se respeten en la zona de la primera curva. ¡Ay, apretadísimo Vergese! Y hay un auto, el de Landa, que se va un poquito abajo. ¡Qué linda largada y cómo se respetaron! Y recordemos que no son pilotos muy experimentados, ¿eh? Viene en el simulador, va Buente por afuera, Martín Vergese que se abre un poquito en la curva de distribuidor, Fucci los mira, pero qué lindas maniobras, ¿eh? Como pilotos profesionales. Muy lindas maniobras, ¿eh? Y siempre por lo gris, por el asfalto, que no es fácil llevar, ahí se fue un poquito afuera Rodrigo Buente, porque tuvo un pequeño rocecito con Martín Vergese, pero siempre por arriba del asfalto y como vos decías, respetándose. Ahora Buente, bueno, me hace decir lo contrario, pero ya perdió un poquito, pero puede seguir en carrera. Es una curva muy difícil para el frenaje esta. Y si venís por afuera y perdés la referencia, y por eso es lo que pasó a Rodrigo. Venía por afuera, perdió la referencia y se pasó un poquito y perdió 4 puestos. Pero Martín Vergese en la punta de la carrera no la tiene fácil porque Bernardo Fucci está ahí nomás, ¿eh? Bueno, está Martín Regine también, un apellido con mucha historia. El hermano de Luisito Regine también está corriendo. Está Diego Martínez y también Verón, que andan un poquito más atrás. Pero bueno, también tratando de hacer un buen ritmo. Por supuesto, vamos con Vergese adelante en la chicanita tan difícil que tiene Dolores. Pero mirá qué bien que la transitan, muy bien todos los pilotos. Y vamos a ver qué sucede en la punta de la carrera. Primera vuelta entonces, Martín Vergese que lidera. Más atrás Bernardo Fucci y el chico Landa, también de buen trabajo parcial. Ay, Martín Vergese no le alcanzó la pista en la primera variante. Se fue al pasto, señoras y señores, pero sigue en carrera. Se le acercó bastante Bernardo Fucci. Ahí está muy cerquita. Ha perdido un poquito Rodrigo Buente. Bueno, quizá, digo yo, a lo mejor estos chicos tuvieron un poquito más de tiempo para entrenar comparado con los pilotos de la clase A y la B, y por eso están más afiladitos, ¿no? Y para mí no subestiman tanto el juego, entonces entrenan más, practican más, y me parece que están haciendo una muy buena tarea, como el caso de Federico Landa, el actual tercero. Ahí vemos a Fucci, el segundo, allá adelante Martín Vergese, que va por arriba del pianito, y ahora vamos con Federico Landa en la recta principal. Ahí está la cámara en la zona del pontón, hermosa, para ver una muy linda imagen. Y va Rodrigo Buente sobre Agustín Pelusa, va, y lo supera limpiamente cuando allá Bernardo Fucci, el ganador de la primera fecha del año, se fue afuera y pierde mucho, Alberto. Vamos a ver qué pasó con Fucci, llega al frenaje de la curva del distribuidor, solito se pasa... Va por adentro, ay, para mí quiere evitar el toque. Y ahí sobreviene el trompo. Sí, por evitar el toque con Martín Vergese, sacó el auto de golpe para no llevárselo por delante. Y prefirió perjudicarse él antes que a Martín Vergese. Ahí está Federico Landa en primerísimo plano. Va Federico Landa, me parece que va a intentar la maniobra con Martín Vergese, que va liderando. Estamos en la unión del circuito nuevo y el viejo. Vamos a este curbón, el famoso curbón de Dolores. Y Federico Landa, para mí se le va a tirar. Va por afuera, Federico. Va por afuera Federico, pero esto no está terminado. Atención, porque recién estamos en la mitad. ¡Ay! ¡Se puso de costado Martín Vergese! ¡Se puso de costado Martín Vergese y perdió la punta! Federico Landa lo pasa. Lo vemos con otra de nuestras imágenes. Milimétrica maniobra, y cuando vio que se le cruzó Federico Landa a Vergese, le mandó por adentro y es el nuevo puntero de esta primera prefinal. Y atención, porque el producto del rombo, el aurinegro, se viene amenazante en la tercera posición y se les acerca, ¿eh? Se vienen peleando los de adelante y Rodrigo se les viene, ¿eh? Mira, sí, tenés razón, ahí va otra vuelta más para Federico Landa, Martín Vergese, Rodrigo Buente, los tres que están ahí a la expectativa. Vamos a la curva del distribuidor. Bueno, muy buena performance de Federico Landa, que se mantiene en la punta, aunque ahora se puso de costado. Bueno, pobre, lo que me a Federico Landa, que hace trompo, se va al pasto, una lástima. Ahí lo vamos a reiterar cuando llegaba la curva del distribuidor. Solo, no hubo ningún toque, solito, claro, se le fue la cola. Y mira Rodrigo Buente, que había tenido ese pase en esta curva. Mira, va con Martín Vergese. Exacto, como les dije, se les venía el Gordini
El aurinegro se les venía, señoras y señores, con los colores oficiales de Renault y ya está pegadito al líder, a Martín Vergese. Qué lástima lo de Federico Landa. Digo yo, ¿se habrá puesto nervioso por agarrar la punta, Alberto? Y puede ser, ¿eh? Bueno, no es fácil, ¿eh? Y más para estos pilotos que quieren hacer las cosas bien. Pero me gusta Güente. Va por adentro en el curbón, le va a quedar la cuerda. Mira vos, qué maniobra de Rodrigo Güente. Les dije que se les venía Rodrigo, se les venía parejito con buen ritmo. Ahí se encienden las luces de stop, frenó y se le tira por adentro a Vergese, pero entró pasado en la curva de los boxes y Güente recupera la posición. Se engolosinó Vergese. Sí, vamos a ver la maniobra de otra cámara. Rodrigo Güente, que ahí lo supera muy bien, y Martín Vergese obviamente quería recuperar lo suyo, que es la primera posición. Se tira, pero no le dio el frenaje, y bien Güente, que se abre, lo dejó pasar obviamente, y venía pasado Martín Vergese y recupera la punta. ¿Se viene el final? Se viene el final. Se viene el final, va a ganar Rodrigo Güente, señoras y señores. Segundo va a ser Martín Vergese y tercero Peluso. Esperamos el final. Ahí está la imagen del auto que va a ganar, va a ganar. Ganó Rodrigo Güente la primera prefinal. Ganó Rodrigo Güente, quedó segundo Martín Vergese, tercero Agustín Peluso, cuarto Martín Regine, quinto Federico Landa, sexto Bernardo Fucci, séptimo Juan Ignacio Verón y octavo Diego Martínez. Colaboran con la realización del campeonato virtual de la categoría promocional del Atlántico. Servicio mecánico Di Stefano. Servicio mecánico multimarcas en Avenida Jacinto Peralta Ramos, 1581. Nutribón, el alimento para tu mascota. Nutribón les hace bien. Representante de Ollas Essen en Mar del Plata, señora María, contactate al 223-533-5828. Andanas, semillas forrajeras, junto a sus pilotos Leonel y Agustín Tambacio. BRK Sim Racers, organizador de carreras virtuales de kart, comunicate al 223-436-8724. Castaño, tornería agroindustrial, en Avenida San Martín 3334, Balcarce. Señoras y señores, ya tenemos en imágenes los protagonistas de la segunda prefinal de la categoría C del Campeonato Oficial Virtual de la Promocional del Atlántico, Alberto Carlo. Muy bien, Francisco, entonces vamos con la grilla de esta segunda prefinal, que tiene a Juan Ignacio Cipriani y a Simón Volpi en primera fila, Darío González, Ezequiel Marchesán en la segunda, Galo Lazarte y Santiago Fernández en la tercera, y cierra el pelotón Pedro Barrio. Bueno, ahí está Simón Volpi con el Fiat 600, está Jerónimo Ciprián con ese Citroën muy lindo, muy bien decorado, un poquito más atrás Darío González, ahí lo tenemos a Ezequiel Marchesán también. Bueno, distintos modelos que integran esta categoría, esta divisional, Alberto, y que según lo que me han podido comentar algunos corredores, tienen distintas prestaciones, ¿eh? Un Fitito tiene distintas prestaciones, comparado con un Citroën, con un 147, está muy bien logrado el juego. Como pasa en la vida real, ¿eh? Como claro, pasa en la realidad. Sí. Bueno, se larga, ¿eh? Juan Ignacio Ciprián y Simón Volpi en primera fila. Veremos, bueno, a ver si se acomodan, ¿eh? Que se acomoden los muchachos. Ahí están entrando en la recta principal del Autódromo Municipal de la Ciudad de Dolores. Simón Volpi, el hijo de mi amigo el Tordo Volpi, el piloto de azul. Vamos a ver si se larga. Picó fuertísimo realmente Simón Volpi y hace la punta en la primera variante. Pasan todo. ¡Ay! Qué lástima, Santiaguito Fernández, el hijo de Patricio, con el K, el mismo auto que usa su papá, se fue solito, Alberto. Solito se fue cuando agarró el piano de la S rápido. Vamos a la curva del distribuidor, Volpi adelante, con González, Marchesán. A ver, ahí sí, estamos con Marchesán entonces, mirándolo. El que falta es Ciprián. Sí, no lo veo, Ciprián, exacto. Juan Ignacio Ciprián, adelante entonces. Este es el auto de Marchesán, Ezequiel Marchesán entonces en la... El retome del circuito viejo al circuito nuevo. Está Darío González en el segundo lugar y allá adelante Simón Volpi. Exacto. No sabemos si habrá tenido algún problema técnico Juan Ignacio Ciprián, pero lamentablemente ha perdido bastante rueda con respecto a los punteros en el inicio de la competencia, ¿no? Simón Volpi seguido muy de cerca por Darío González, Ezequiel Marchesán, que está tercero, y cuarto aparece el Renolito Gordini verde de Pedro Barrio. Bien, vamos a la chicana tradicional de Dolores, ahí con de González, que mira, ya le apunta a Simón Volpi. Veremos si hay novedades en la S rápida. Se cumple la primera vuelta de carrera. Exacto, primera vuelta de carrera. Máxima concentración para los chicos, para los corredores. Viene la primera variante, hay que rozar el primer pianito, rozar el segundo. Y bueno, definitivamente Darío González va, Alberto, ¿eh? Va por adentro, pero se cerró muy bien Simón Volpi. No le dejó el lugar y está en el frenaje distribuidor. Hay un toquecito, ¡epa! Un toquecito ahí con Darío González y Simón Volpi. Le hace perder la punta. Lo vemos de otro sector, a ver.
Va por adentro Darío González, se queda sin pista y veremos cuando llegan. A ver, un leve roce, sí, y pierde la punta Volpi y Darío González toma la delantera. Yo creo que deberás estar atento a la cucaracha, a ver si te informan algo, porque hubo un empujoncito, me parece, de Darío González. Sí, sí, ahí me parece que sí, vamos a estar atentos a lo que dicen los comisarios deportivos. Cuando va a Volpi... Y ahí va a Volpi y trata de recuperarlo, pasa Ezequiel Marchesán y está segundo, pero claro, Darío González se le escapó un poquito al jovencito azuleño. Bueno, ahí lo tenemos, primerísimo plano de Ezequiel Marchesán, que viene en la tercera posición, Alberto. Exacto, Ezequiel Marchesán del tercero, más adelante Volpi, en la punta la máquina de Darío González. Hasta el momento entonces, los protagonistas de la segunda prefinal del campeonato C de la promocional del Atlántico. Bueno, muy bien, señoras y señores, hasta ahora Darío González que mantiene la punta, Simón Volpi que quiere recuperar lo que era suyo, más atrás Ezequiel Marchesán, un poquito más atrás Pedro Barrio. Y lamentablemente no lo vemos a Juan Ignacio Ciprián, que tal vez, como digo, ha tenido algún problema técnico. Ahí vemos con Simón Volpi, a ver. El Fiat 600, que lo escuchábamos así en la cámara on board. Adelante Darío González, segundo Simón Volpi, tercero Ezequiel Marchesán en la curva del ingreso a los boxes. Ahí viene Pedro Barrio, el cuarto, y no aparecen los demás protagonistas. Quizá habrán tenido inconvenientes técnicos, pero bueno, tienen la chance de recuperarse en la final. Se acerca definitivamente Simón Volpi, Alberto. Mirá, Simón Volpi en la última vuelta se quiere hacer de la carrera. Darío González, que viene haciendo las cosas bien, también meritorio, de los chicos que van transitando por los grisecitos. Veremos qué pasa, a ver, se tira Simón Volpi, Va Simón Volpi, quiere recuperar lo que era suyo. Ahí estamos llegando en la curva de los boxes. Pero bueno, no puede. No se puede pasó en un este cachitito. Caso. Sí, se pasó un poquito. Veremos qué pasa con Simón Volpi. Ahí vemos dentro del auto de Simón. Y va a buscarlo a Darío González. Ya estamos sobre el final de carrera. Va a buscarlo. Ahí estamos en el curvón que empalma la parte nueva con la parte vieja del Autódromo de Dolores. Pasamos por detrás de la cabina de cronometraje. Curvón que se hace casi a fondo hacia la derecha. Va el azuleño Volpi casi empujándolo. Van a la curva de los boxes, Alberto. Va por afuera Simón Volpi. Veremos si le da o no el radio. Darío González, que bien se cubre bien. Pero ahí sale en el piano. Hay una oportunidad que tiene Simón Volpi en la chicana. Mirá qué definición de carrera. Espectacular, un rocecito. Ay, lo rozó. Y va a cortar la chicana Simón Volpi. Vamos a ver si se viene el final. Ahí está, señoras y señores, la maniobra. Lo rozó a Darío González. Y se viene el final de la carrera. A ver, no, todavía no. Mirá los chisperíos que salen del guardabarro trasero izquierdo del Citroën, Alberto. Bien, definición impactante de esta segunda prefinal. Llega a la bandera cuadros. Ahí está el final. Gana Simón Volpi esta segunda prefinal. Segundo Darío González. Y bueno, y ahí aparece el tercero Ezequiel Marchesán. ¿Hubo algún recargo o no? No, por ahora no. Pedro Barrio terminó cuarto. Quinto Santiago Fernández. Y luego Galo Lasarte, para completar los seis de esta segunda prefinal. Colaboran con la realización del campeonato virtual de la categoría promocional del Atlántico. Servicio mecánico Di Stefano. Servicio mecánico multimarcas en Avenida Jacinto Peralta Ramos, 1581. Nutribón, el alimento para tu mascota. Nutribón les hace bien. Representante de Ollas Essen en Mar del Plata, señora María, contactate al 223-533-5828. Antanas, semillas forrajeras, junto a sus pilotos Leonel y Agustín Tambacio. BRK Sim Racers, organizador de carreras virtuales de kart, comunicate al 223-436-8724. Castaño, Tornería Agroindustrial, en Avenida San Martín 3334, Balcarce. Y ya tenemos en imágenes a los protagonistas de la finalísima, la tercera de este campeonato virtual de la categoría C en Dolores. Y la grilla final está conformada por Rodrigo Huente y Simón Volpi en primera fila, Martín Vergese, Darío González en la segunda, Agustín Peluso, Ezequiel Marchesán en la tercera, en la cuarta Martín Regine, Pedro Barrio, la quinta para Federico Landa y Santiago Fernández, la sexta para Bernardo Fucci y Galo Lasarte, la séptima para Juan Ignacio Verón y Juan Ignacio Ciprián, y cierra Diego Martínez. Yo creo que vamos a tener una carrera muy, pero muy luchada, Alberto. Que así sea, por supuesto, para compartirla con toda la gente de la promocional y del automovilismo en general. Recordemos que hasta esta carrera llegó como puntero del campeonato Bernardo Fucci con 42 puntos, segundo Simón Volpi con 39 y tercero Rodrigo Buente con 37 y medio. Vienen bien, Sí, vienen bien, se va la
largar, se va a largar, la final se va a largar, se largó. Se largó muy juntito Simón Volpi y Rodrigo Buente. Lucha entre el Fiat 600 y el Renault Gordini. Los clásicos autos que le dieron vida al nacimiento de esta categoría de la promocional. ¿Te acordás, Alberto? Sí, ¿no? Obviamente. Y atrás un berenjenal, pero bien los chicos, ¿eh? Realmente se comportaron porque entraron todos, no sé cómo hicieron. Allá va Pedro Barrio, que se fue afuera al pasto, entró pasadito en el curbón del distribuidor con el Renaultito verde, pero sigue en carrera. Mirá qué luchada la punta. Lo que yo decía, ¿no? Inicialmente la promocional comenzó con estos dos modelos, con el Fiat 600 y el Renault Gordini. Después se agregó el Citroën, después el 147, después el K, el Corsa. Pero bueno, estos son los emblemáticos autos de esta hermosa categoría, Alberto. Entra un poquito pasado Simón Volpi, pero puede contener a Rodrigo Buente. Martín Vergés en la expectativa en tercer lugar. Cuarto Peluso, quinto Marchesán. ¡Qué linda largada! Y quiero destacar la prolijidad hasta el momento de la largada, porque fue muy linda, más allá de lo de Pedro Barrio, que fue solo, pero el resto muy bien, ¿eh? Sí, por eso ya le adelantábamos antes de que se pusiera el semáforo en verde que íbamos a estar ante una gran carrera, porque ya los vemos que manejan muy bien estos chicos, ¿eh? Bueno, ahí están en una durísima lucha Simón Volpi, el jovencito de azul, Rodrigo Buente, el marplatense, muy buen piloto, y Martín Vergese, que tiene muy buena estirpe, muy buena performance. Atención con Martín Vergese, que los viene estudiando ahí desde el tercer lugar. Sí, exactamente. Allá se fue un auto de pista, y también Bernardo Fucci, que corta la chicana y pasa por donde puede. Santiaguito Fernández también. Pasa Pedro Barrio, el resto de los protagonistas. Y mirá la punta, Simón Volpi en la S rápida, Rodrigo Buente en una baldosa los dos, pero cómo se respetan uno y el otro. Y mirá, lo va empujando Rodrigo Buente. Quizás se hayan puesto de acuerdo, Alberto, para ir tirando juntos y escaparse del resto. Vienen muy bien los dos, ¿eh? Y por ahí se escapan y definen ellos la final, pero vienen muy bien y se vienen respetando bien, porque no hay maniobras excesivas por parte de ninguno de los protagonistas. Bueno, señoras y señores, primero Simón Volpi, segundo Rodrigo Buente, tercero está Martín Vergese, cuarto Ezequiel Marchesán, quinto ya aparece Peluso, allí están en la curva que se ingresa. La del Photochar. La del Photochar, exacto. Entró bárbaro Buente, entró muy bien Simón Volpi, los dos perfectos. Vergese también. Vergese, que se separa del cuarto, que es Marchesán, y del quinto Peluso, y va Buente por adentro. Va Buente por adentro, y ¿sabes qué pienso, Alberto? Que no hay demasiadas maniobras de superación, es como que se vienen estudiando, me parece, hasta ahora. Porque las carreras no se ganan en la primera vuelta. Me parece que los chicos estos han aprendido la lección A del automovilismo, la número uno. Exacto, me parece muy bien. Allí están, ya pasaron por atrás de la torre de cronometraje. De a poquito se les viene acercando Martín Vergese, ya en otro ritmo Ezequiel Marchesán, y el resto de los protagonistas, también Santiaguito Fernández, que trata de recuperar. Veo que, uy, Buente de costado en la chicana, uy, le pega Martín Vergese solito, Rodrigo Buente, a ver. Vamos a ver qué pasó. Venía Rodrigo en el frenaje, en la chicana, solo se le pone de costado. Y venía Vergese y lo acomoda, bueno, y sigue en carrera, solito. Una lástima lo de Rodrigo, quizá lo aceleró demasiado, extracción trasera, todo el peso está atrás porque tiene el motor atrás y por eso se le puso de costado. Y lo pasan varios, Federico Landa, lo pasó Marchesán, ahí está detrás Darío Peluso, González. También Peluso, Peluso. Y aprovecharon la volada todos, ¿eh? Cómo perdió Rodrigo, ¿eh? Una pena, Rodrigo, que es protagonista de este campeonato de la categoría C. Atención, porque los puntos que se pierden ahora cuestan al final del campeonato. Claro, Rodrigo es el ganador de la anterior fecha en Balcarce, Alberto. Y mira, están pasando, sacan número para pasarlo, Rodrigo, lo pasa Lasarte, Juan Ignacio Ciprián, Bernardo Fucci. Una pena lo de Rodrigo, que va a tener que remontar o sumar puntos en esta especialidad. Recordamos que quedan dos fechas, o la barrilla para plata. Ahí están los dos ganadores, Bernardo Fucci con el Fiat azul y rojo que ganó la primera fecha y Rodrigo Buente con el Renaultito aurinegro que ganó la segunda. Bueno, este lote es muy compacto y mirá qué cantidad de autos que vienen todos juntitos, Alberto, qué lindo. Sí, muy lindo. ¿Esto beneficia a quién? A Simón Volpi, que ahora ha quedado tranquilo en la punta de la carrera. Segundo es Martín Vergese, tercero Peluso, vamos con él. Y cuarto Federico Landa. Y mirá dónde está Juan Ignacio Ciprián, ¿cómo hizo? Juan Ignacio Ciprián, que, a ver, recordame en qué puesto largó Juan Ignacio Ciprián. Antiúltimo. Bueno, allá por el puesto 13 o 14 y se vino con todo para adelante cuando Peluso lo pasa a Landa. Muy bien Peluso pasándolo a Landa. Ahí sí, en esa buena maniobra limpita, Y ya está atrás Juan Ignacio Ciprián de ellos, Mirá vos, Juan, está quinto Juan Ignacio Ciprián. Sorprendente cómo pudo esquivar todo lo que pasó y se va un poquito Peluso de fuera de pista. Un poquito más atrás viene Bernardo Fucci. Ahí lo teníamos también en imagen, que trata de recuperar, el que ganó la primera fecha del año. Aquí adelante está Agustín Peluso. Lo tenemos a Landa. Landa. Y se pone de costado Landa y entra en trompo. ¡Qué pena! En la curva de los boxes, Alberto. Vamos a verlo de otra cámara. Venía bien Federico Landa, solito. Sin ayuda, solito. Y Juan Ignacio Ciprián, que por afuera
logra zafar, con, se va un poquito de pista y también Fucci. Y en la punta, Simón Volpi haciendo la punta tranquilo porque Martín Vejez está a una distancia prudencial. Estamos en el primer cuarto de carrera, gana Simón Volpi, el jovencito azuleño, piloto de kart que ha corrido en los campeonatos de rotas y campeonatos argentinos y también en las categorías de la zona de Olavarría y de Azuli, que anda muy bien. Ahí está Juan Ignacio Ciprián, que se viene para adelante, lo quiere pasar Agustín Peluso, pegadito a ellos está Bernardo Fucci, un trío muy lindo que pugna por tratar de llegar dentro de los 4 o 5 primeros, Alberto. Qué bien, los tres estos, Ciprián, Fucci, va por adentro Fucci, Ciprián adelante, Agustín Peluso, los tres muy bien, y lo más sorprendente es Juan Ignacio Ciprián, que recordamos que largó anteúltimo esta final de la categoría promocional, la especialidad C. Y ahí aparecía el auto gris de Galo Lasarte, que también viene con lindo ritmo. Por ahí cerca está Ezequiel Marchesán, también con el 147. Se manda Fucci. Y por no tocarlo al otro piloto, al rival, se le puso de costado, lo reiteramos, por no perjudicarlo a Peluso, me parece. Mirá. Entró muy pasado y cuando entró a la pista para no perjudicarlo, entra en trompo, Bernardo Fucci. Una claro, pena. Ahí está, una pena, ¿eh? Bueno, Marchesana y adelante con el 147 amarillo y gris, el mismo que suele correr Gabriel Fernández. Ahí está siendo superado por Darío González. Clarita la superación, pero claro, no le alcanzó la pista. Es la curva del Fotochar, ¿no? Claro, exacto. Ahí se pasó un poco y Marchesán recupera lo que es suyo y va Bernardo Fucci también. Linda remontada de Fucci. Sí, esa curva, bueno, por ahí te tentás, te cebás, te largás con todo, te zambullís en el frenaje, pero a la salida te saca para afuera, Alberto. Sí, donde perdés la referencia del frenado, te pasás un poquito y fuiste, ¿eh? No te deja respiro esa curva. Bernardo Fucci y Darío González, señoras y señores, en lucha. El Fiat 600 con el Citroën. Y aquí está Pedro Barrio, que viene delante de Santiaguito Fernández. En el puesto 9, Pedro Barrio. En el 10, Santiago Fernández. Y atrás quedó en el puesto 11, Rodrigo Buente. ¿En el puesto 11, Rodrigo? 11, Rodrigo. Es muy lejos, Rodrigo, lamentablemente. Va a tener que esmerarse si va a querer sumar puntos para este campeonato. ¿Podrá recuperar desde tan lejos? Veremos, ¿eh? Bueno, ahí está Santiaguito Fernández, el hijo de Patricio, piloto que corriera en el kart del Atlántico, en el kart de la ZK, con muy buenas actuaciones, que peleó el campeonato. Y ahí está Rodrigo Buente. Recién hablábamos de él. Primer plano para Rodrigo. Sí, está en el puesto 11 por el momento. Y Martín Regine en el puesto 12. También lo vemos a Martín, que se va un poquito de pista ahora y vuelve a la cinta asfáltica. Bueno, señoras y señores, Martín Regine, el hermano de Luis, con este muy bien decorado Citroën. Ahora está Juan Ignacio Verón, el piloto que tuvo problemas en la prefinal, que largó desde el fondo y viene haciendo un avance, concretando un avance muy, muy bueno, señoras y señores. Décimo tercero, Juan Ignacio Verón, también lo mostramos, ahí se va un poquito de pista, abandona. Juan Ignacio Verón, mirá, justo en el momento de que abandona Juan Ignacio Verón. Volvemos a la punta, mitad de carrera, Simón Volpi lidera, Martín Vergés es el segundo y ya está tercero Juan Ignacio Ciprián, pero me informan desde el Comité de Trato Deportivo que puede haber novedades, ¿eh? Ya lo vamos a estar contando. Ah, bueno, guarda, ¿eh? Guarda que cuando Alberto Esponiardi tira esa data es porque algún cimbronazo puede venir, ¿eh? Bueno, linda lucha entre Agustín Peluso y Galo Lasarte. Recién escuchábamos los nombres de Juan Ignacio. Tenemos dos Juan Ignacio. Ciprián, que viene haciendo una recuperación impresionante, y Juan Ignacio Verón, que lamentablemente se fue retrasando. Galo Lasarte ahí en primerísimo plano, Alberto. En el puesto 5, Galo Lasarte, y vamos con él arriba del auto. La bloqueada del piloto que iba adelante, de Agustín Peluso. De Peluso, exactamente. Esta es la curva, el frenaje más exigente que tiene Dolores, que es la curva del Fotochar. Hay que frenar mucho el auto, se viene muy rápido además. Y ahí está Rodrigo Buente, que está noveno, ya avanzó dos lugares. Hace un ratito lo nombrábamos en el puesto 11. Rodrigo Buente, que se viene para adelante y lo pasó a Ezequiel Marchesán. Y ahora es el nuevo octavo de la carrera, se viene Rodrigo Buente, se concentró nuevamente y va a subir puntos, obviamente, en el campeonato cuando Peluso, mira Peluso. Uy, lo vimos ahí, venía bien Peluso. Y ahí ganó otro puesto más Buente, ya quedó séptimo. A ver qué pasa con Peluso. Llegó el frenaje, se pasó de largo bloqueado y toquecito de Galo Lasarte. Lo tocó Galo, ¿eh? Lo tocó Galo, lo mandó para el pasto y claro, ahí lo pasan varios Agustín Peluso, ¿eh? Bueno, ahí lo pasa Buente también. Y volvemos a la punta. Y Darío González, exacto. Santiago Simón Volpi, Simón Volpi adelante, Martín Vergés segundo y Juan Ignacio Ciprián tercero. Bueno, señoras y señores, ahí está la lucha por la punta, que por ahora no es lucha, porque lleva unos metritos de distancia tranquilizadores Simón Volpi, pero bueno, no se puede descuidar porque ahí, mirá, tocó un poquito el pasto y parece que se le acerca Martín Vergés, ¿eh? Sí, exactamente. Cuando... Uy, se va por adentro Vergés,
va por adentro. Uy, toquecito ahí hubo, ¿eh? A ver, vamos a reiterarlo. Va Martín Vergese, en el frenaje se tiró con todo Vergese. Y hay un rocecito ahí con Simón Volpi, ¿eh? Claro, hay un roce. Lo bueno, vemos desde otro sector. Hay un rocecito ahí, claro, lo desacomoda. Y ahí lo supera. Creo que es curvo del distribuidor, me parece. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, atención entonces, Martín Vergese, el nuevo puntero. Y va Juan Ignacio Ciprián. Y lo tocó también, a Volpi. Uy, Juan Ignacio Ciprián también lo tocó a Volpi. Mirá vos, ahí un roce y lo complican a Volpi. Bueno, qué pena, ¿no? Porque venía muy bien, Simón. Estaremos atentos a la cucaracha de Alberto Espoñardi a ver si hay alguna sanción. Sí, puede ser. Ahí me informa el comisario deportivo que, atención, que están analizando ambas maniobras, ¿eh? Nuevo puntero Martín Vergese, nuevo segundo Juan Ignacio Ciprián. Veremos dónde ha quedado Simón Volpi, el chiquitín de azul. Estos dos autos, estos dos Citroën están muy juntos. Ahí estamos con cámara on board, creo que, si no me equivoco, Martín Vergese, que viene liderando, ¿eh? Martín Vergese, exactamente, estamos en la curva allá del frenaje, y atención, me informa que hay recargo de 5 segundos a Vergese, vamos con él, por toque a Simón Volpi, y un puesto a Juan Ignacio Ciprián, por toque a Volpi, a Simón y Landa. Señoras y señores, me parece que se viene el final de la carrera. Sí, se viene el final. Va a caer la bandera a cuadros. Vamos a ver quién gana. Tengo que saber la información precisa para saber quién gana. Vergese. Gana Vergese, señoras y señores. Digo esto por los recargos. Ganó Vergese aquí en Dolores, la tercera fecha de la categoría C. Campeonato oficial de la promocional del Atlántico, Alberto. Sí, porque, a ver, vamos a repasar los recargos. Tenemos recargos de 5 segundos a Martín Vergese por toque a Simón Volpi y recargo con un puesto a Juan Ignacio Ciprián por toque también a Simón Volpi. Son los dos toques que vimos muy que nos mostraron eficientemente. Y bueno, ahí está el tema. En la final, entonces, Martín Vergese logró el triunfo. Quedó segundo Simón Volpi, tercero Juan Ignacio Ciprián, cuarto Rodrigo Buente, quinto Darío González, sexto Ezequiel Marchesán, séptimo Galo Lasarte. Luego quedaron Santiago Fernández, Martín Regirni y Bernardo Fucci, Juan Ignacio Virón y Pedro Barrio. En el campeonato, Simón Volpi, líder con 65 unidades. Segundo, Martín Vergese con 63,5. Tercero, Rodrigo Buente con 57,5. Y cuarto, Bernardo Fucci, que suma 47. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima fecha. Nos encontramos en Olavarría con el campeonato C de la promocional del Atlántico. Colaboran con la realización del campeonato virtual de la categoría promocional del Atlántico. Servicio mecánico Di Stefano. Servicio mecánico multimarcas en Avenida Jacinto Peralta Ramos, 1581. Nutribón, el alimento para tu mascota. Nutribón les hace bien. Representante de Ollas Essen en Mar del Plata, señora María, contactate al 223-533-5828. Antanas, semillas forrajeras, junto a sus pilotos Leonel y Agustín Tambacio. BRK Sim Racers, organizador de carreras virtuales de kart, comunicate al 223-436-8724. Castaño, tornería agroindustrial, en Avenida San Martín 3334, Balcarce.